ser el sucesor este. Y este sí, y los otros dos que vienen en diciembre. Ah, ¿sí? Sí, dos varones más. ¿Hermanitos de él? Un hermano y un primo viene. Ah, ¿sí? Y va a tener para... ¿Lo han dejado solo como perro malo o compañero? Ahí se vienen.
la cosa más vista. Sí, pero por ejemplo en La Plata no va nadie. No sé qué otro circuito no va nadie tampoco.
horarios parejos, así que, viste.
acá quedó uno en el camino de estos tres. Quedaron dos en el camino. Sí, porque había tres. Sí, había tres. Ah, este quedó acá. Mira qué es lo que hizo. Carrerón estos treches, me lo pasó por adentro. ¿Cómo creí que lo pasaba? Los cuida. Sí, sí. Ah, tres punteros. Está lleno. Se metió uno adentro. Ah, no, no, está atrás. Terminó. Leo, bueno, Leo, ¿cómo estás? Todo bien, estoy. ¿Contento? Con unos problemas con la palanca de cambio, saltaba a la tercera, pero
no pudimos hacer mucho. Digamos. Bueno, ¿cómo te sentiste compartiendo este día con tus amigos? Sí, el fin de semana es buenísimo porque compartimos con amigos, con familia, todo lo que es una categoría zonal, lo que arrancamos todo, así que bueno, contento por ese lado. No muy contento con el auto que empezó a trabarse la palanca de cambio, así que bueno. Pero bueno, estamos para divertir. Bueno, gracias y suerte, ¿eh? Hola, amigazo. ¿Cómo anda, Luis? Buen día. Hola. ¿Cómo anda? Bien. ¿Estás cansado? Y volvimos a la pista después de tantas carreras que no pudimos venir. ¿Cuántas siguen a correr? Y este año la primera que corro de invitado con el auto mío. ¿Un auto suyo? Sí. Bueno, sí. ¿Y vamos a seguir en lo que resta el año? ¿Qué planes tiene? Sí, tengo planes, tengo para seguir, quiero seguir. Lo que pasa es que tuve mucha mala suerte este año, así que... Pero ahora ya más o menos de a poquito vamos a ir solucionando el problema. Después de una mala viene la buena, dice. Sí, ojalá que sí, porque lo hace falta a nosotros. Bueno, y el año que viene volvemos a full, si podemos, ¿no es cierto? Sí, a full. ¿A quién quiere agradecer? Y yo quiero agradecer la desgracia, hermano, que nos da la nasta para venir a correr. Y bueno, a mis hijos, a todos los chicos que me ayudan, al pollo, a los dos pollos, porque no me acuerdo el apellido ahora, pero... Muy bien, no, gracias a ellos también estoy acá. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, vení, Danilo. Dos segundos, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Todo bien, la verdad que a fondo toda la carrera. Es lo que habíamos hablado con Richard y bueno, el agradecimiento siempre a la familia Romagnoli y la confianza de entregarme un autazo a Bertolín, los motores impresionantes. Y bueno, espero que les sirva ahora para seguir sumando en el campeonato e irse de acá. Adelante en el campeonato, que es el objetivo que buscamos hoy. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias también. No se dejó apretar, bueno, Gil. ¿Eh? ¿Contento? La verdad que sí. Una emoción bárbara. Después de casi un año sin subirme al auto, agradecerle a la familia Acosta por la confianza. Y bueno, después de correr con Mauro y Richard, la verdad que son unos monstruos estos. Y venían ahí torta y torta. Sí, veníamos bien. Gracias a Dios. El auto, muy emocionado. Y de vuelta agradecerle a la familia Acosta por la confianza. Muchas gracias y suerte. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Bien, por ser la primera vez. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿contento? Sí, bien. Por lo menos anduve en pista y le agradezco a mi amigo Rachid que me prestó el auto. ¿Qué experiencia esta de manejar? Oh, lindo, muy lindo. Estaría bueno seguir. Hay que armar uno. Y hay que armar otro. Hay que sacarlo de las bolsas de Lupe y, ¿no es cierto? Hay que armar otro y seguir. Hola, ¿quién más quiere agradecerle? No, agradezco a toda la banda que vino, a Nahuel, a Nico y a Fede que me prestó el auto. Muchas gracias y suerte. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, contento. Muy contento. Bueno, la carrera. No trajiste los suegros, por eso llegaste bien, creo. No, trajiste los suegros, esa es la cábala, ¿eh? Esa es la cábala. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Bien. Bueno, Marga, ¿quién quiere agradecer? Primero a toda mi familia, a mi señora, a los nenes, a mi viejo y a Fabián Miñaco y a mi hermano, principalmente. Bueno, muchas gracias y suerte, ¿eh? Gracias.